Seguimos aquí con este espacio, el toque del mediodía por Telenor Canal 10, Canal 310 a nivel nacional en alta definición, nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nos honra tener la presencia del senador de la República Dominicana por la provincia de Duarte, un hombre que goza de nuestro respeto y cariño. Luego primero fue diputado, primero fue político social, sin pertenecer a ningún partido. Luego se entró a la política para hacerlo formal, la ayuda que hacía a su pueblo, y fue favorecido como diputado. Ahora como senador fue el más votado, uno de los más votados. Y lo tenemos aquí precisamente con la situación que hay en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso, en sentido general, y este nuevo gobierno del cual es parte, que es el PRM, encabezado por Luis Abinader Corona. Senador, bienvenido, buenas tardes, Veloz. Gracias también por acompañarnos. Hola, Roberto. Darle la bienvenida también a Franklin Romero y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Senador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. A la señorita Veloz, pensé que iba a estar aquí con nosotros, pero se está cuidando mucho ella. Ah, virtualmente voy a estar. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, Roberto. Siempre presto a hacer presencia en tu programa y tener un acercamiento con el pueblo a través de las cámaras. Eso es bueno. Senador, quiero decirle antes de empezar el programa que lo veo más renovado, más rejuvenecido. Y eso es bueno, tener senador que esté actualizado, no solamente en su pensamiento, sino también en la imagen que vende. Por ejemplo, tuvimos a la senadora Ginés Burnigal de Puerto Plata, una señora ya de edad, pero ella dice que es milenio. Cuidado, cuidado. No, sí. O sea, la realidad es que una señora, yo se lo dije a ella, es una señora de edad en la política. Muy bien. Una señora milenio. Me gusta esa combinación de que nuestros congresistas estén al tanto a lo que está sucediendo para conectar con la nueva sociedad. No es lo mismo gobernar para el pueblo que gobernó el PLD, un pueblo ya con una mentalidad, al pueblo que ustedes están gobernando, el PRM, que es una generación mucho más contestataria, más moderna, más informada y más educada. Los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar, ponernos acorde a los tiempos. Y ya la chaqueta que antes se usaban aquí abajo, ahora se usan aquí arriba. O sea, que usaba ayer, cuatro botones hasta aquí. Se usaban cuatro botones, se usaba el corte detrás en el centro, ya no se usa, se usa la solapa. La pinza, esto es lo que... Exacto, entonces estamos acorde con el tiempo para... nosotros como representantes tenemos que estar bien representando a nuestra gente que nos eligió. La imagen. La imagen dice mucho, y lo que no somos muy dotados de una belleza muy masculina, pues entonces lo que hacemos es que tratamos de vender esa imagen fuerte, esa imagen de realmente lo que somos. Así ve el senador Marte, ¿cómo es? Ay, se me fue el nombre. Antonio. Antonio Marte, lo vi también, un tipo que parecía un echador de día, ahora lo veo también. Ustedes están como asesorados. Lo importante es sentirse cómodo y estar acorde. Senador, hay una situación, principalmente en el tema de la Policía Nacional y en la División Nordeste de la provincia de Duarte, con el tema de la designación del general Rojas. Duramos aquí como casi dos semanas sin un general directo porque nuestro hermano y amigo Alberto Ten lo trasladaron a Santiago, aunque él seguía coordinando de Santiago, pero manejar estas dos provincias es un poco difícil. Al final se trajo un general en el cual inmediatamente los movimientos populares plantearon su rechazo por la situación del año 2017, cuando cayó abatido el joven Vladimir, unos 27 años, y que eso quedó esa investigación en el aire. En ese momento estaba el general Cenas Rojas comandando la División Nordeste. Los grupos populares, hace un momento yo decía que lo felicito porque han hecho las cosas con el proceso debido. Se reunieron con el director de la policía, general Edward, le dijeron la situación. Él cometió un error de decirle que le dieran 48 horas para resolver esa situación. Pero aquí, sentado ahí, Raúl Monegro, dirigente del Falpo, dijo que el general Cenas Rojas fue ratificado y que fue motivado por el senador Franklin Romero, por el empresario Niño López y por el dirigente que ahora dirige la parte de
de Agricultura, de Banco Agrícola, nuestro hermano y amigo Tony Núñez. Vamos a escuchar, señor director. Tenemos sí, la declaración lo tenemos listo ya. Del FALP. Raúl Monegro. Raúl Monegro. Vamos a escucharla para que el senador sepa que no fue un asunto de uno. Mira, lo que sugirieron al general Sena. En eso está el senador Franklin Romero, que hay una foto que inmediatamente el sábado se ratificó, hay una foto que está en las redes, hay una foto que está recibiendo al general Sena y hay otros PRMistas como Tony Núñez, está también en esa mesa Niño López, o sea que prácticamente hay una representación o una comisión del PRM que es los que están apadrinando y están propiciando que la paz en San Francisco de Macorís sea hoy cuestionada o sea hoy esté en veremos. Nosotros creemos que señor la tranquilidad director, bajamos aquí. Está en su mano, sí, bajemos en aquí, la mano señor director. Del PRM sí. Y creemos que este pueblo... Es una acusación un poco delicada que hace Raúl Monegro, porque dice que la paz de San Francisco, de hecho, ellos han intentado, yo creo que yo decía también que ustedes deberían de reunirse y ver qué solución, pero dígame usted, senador, la realidad, ¿qué es lo que pasa? Mira, déjame decirte, Roberto, yo vi la entrevista de Raúl aquí en tu programa, la pude ver a través de la televisión, y lo primero es que es cierto que el general Sena Rojas vino aquí recomendado, solicitado por una gran parte del empresariado y parte de nuestro partido. Yo no conocía a general Sena, pero yo sí me hice portavoz en aquel entonces cuando el asesinato de Vladi, e incluso lo expresé en la Cámara de Diputados, y al momento de traer a general Sena, yo desconocía que era que estaba, o sea, no me pasó por la mente siquiera, ahí pequé de no tener ese conocimiento. Yo me entero cuando estamos ya en el Sendero del Cacao, que Alex Díaz hizo una reunión con el director, con Edward, los muchachos del Falpo, Raúl, Joel y otros, y le manifestaron lo que era. Ahí es que yo me entero, yo hago una parte con el director, le digo, mire, general, yo realmente no sabía que era el general que estaba aquí en ese entonces, pero ya una decisión de usted. En ese momento él le dice a los muchachos que le den 48 horas para él analizar la situación, no para sacar a general o ratificarlo, sino para analizar la situación, porque no puede una persona simplemente, no quiero a ese y por así. El general tampoco sabía de ese caso, lo desconocía y nos lo manifestó. Él me pide a mí que lo ayude con los muchachos del Falpo, con quien tenemos una buena relación, y yo me junté 2 horas con Raúl, con Joel, y asumí el caso, dado la hermandad que existe entre nosotros. Y yo, señores, yo estoy en media hora de una reingeniería en la provincia, principalmente en San Francisco de Macorís, y lo que menos necesitamos es problemas. ¿Por qué nosotros, ustedes no hacen, sacan un tiempecito, analizan la situación y vamos a buscar otra salida, que no haya un enfrentamiento con la decisión que tomó el director general de la policía? Y vamos a darle un tiempecito, aprovechemos y vamos a que el general está aquí ya y vamos a reabrir el caso de Vladi. A lo cual ellos no mostraron ningún interés en que se reabra el caso de Vladi. Yo le dije, bueno, pues ayúdenme con eso a ver qué podemos hacer. No, que vamos a quedar mal porque ya subimos las redes, nuestra inquietud, que es válida su inquietud y tienen toda la razón. Y si yo hubiese sabido que el general Sendra que está en ese momento, yo soy el primero que me opongo en ese momento. Pero desconocí en ese momento, ahora, cuando se hizo la recomendación de quién era. Yo no conocía al general ni siquiera, ni sé quién es, ni tengo ningún interés. Y yo te puedo decir, yo recomendé a un coronel que de aquí de nosotros para que fuera el Sierra Difo. Sierra, y lo recomendé, sí. Y lo recomendé incluso con el presidente. Sí. Pero ya tomaron una decisión ahí, entonces yo no tomo una decisión en la policía. Yo como senador puedo hacerme portavoz de un grupo de personas, ni siquiera Niño López, ni siquiera Tony Núñez. Lo que dice Raúl fue porque después que yo me reuní con ellos en su casa 2 horas, yo fui y me reuní entonces en el restaurante con el general Sena, que ellos estaban reunidos ahí, y le dije que me había reunido con ellos, que tenía esperanza de que hubiese un acuerdo para tener paz aquí, como ellos dicen, que aquí no va a haber paz en Macorís. Mira, yo siempre he defendido lo que Raúl está diciendo,
y hay que ser responsable, y responsablemente lo digo. Fui yo que se lo dije, no es lo que está diciendo. Fui yo que le dije, mira a Raúl y a Joel, yo me siento con una gran responsabilidad y asumí esto como si hubiese sido yo, porque yo no conocía al general. Entonces, por eso es que él dice que soy responsable de haber traído al general. A mí me interesa que aquí haya paz, que haya desarrollo. Y como le dije a ellos, si ustedes empiezan a hacer huelga, pues ya, ¿qué vamos a tener nosotros con eso? Es un retroceso. Yo le reconozco a los grupos populares, con Raúl y Joel a la cabeza y con doña Odilip, que parte de los logros que nosotros hemos obtenido aquí, principalmente en San Francisco de Macorís, se debe a los reclamos que públicamente han hecho ellos. Porque son los que han dado la cara, han sacado la cara para reclamar a los gobiernos lo poco que hemos conseguido. Pero también deben ser responsables que lo mucho que no hemos conseguido también es fruto de eso. Porque los inversionistas no quieren venir a este pueblo huyéndole a los llamados a huelga que tenemos nosotros. Sí, y justamente ahora que estamos haciendo un remozamiento de la zona franca, nosotros no necesitamos eso para nuestro pueblo. Sí, pero yo lo voy a compartir algo, porque yo soy de lo que digo que, y soy de lo que apuesto a la paz de nuestro pueblo, y muchos métodos del Falpo, nunca he estado de acuerdo, pero en esta ocasión, tengo que ser coherente, ellos hablaron con usted, hablaron con el director, hablaron con los representantes de los derechos humanos, incluso en el día, este fin de semana, algunas paredes salieron pintadas, sí. Como haciendo un preaviso. ¿Por qué no se puede llamar un consenso? Pero eso fue lo que yo traté de hacer. Pero se puede hacer. Estamos a tiempo. Eso es lo que necesitamos. Y el mismo general Sena Roja puede el mismo autopedir su traslado. Eso es lo que necesitamos. Pero ¿para cuándo? Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a poner fecha. Yo me reúno con Raúl y me reúno con el general justamente para decirle, bueno, hablé con los muchachos y me dijeron esto. Al otro día me llama Joel y me dice, mira, definitivamente no aceptamos a ese general acá. ¿Y qué yo dije? ¿Pero qué dice el director? Le mandé una nota al director, me reuní con los muchachos del Falpo y definitivamente no aceptan a... ¿Y qué decisión dice el director de la policía? No, ya no he tomado ninguna... No me he juntado con él ni he hablado con él. ¿Sería bueno, senador? Claro que sí. Para evitar, porque el Falpo... Mira qué sucede. El Falpo lo está haciendo de forma educada. Sí, lo está haciendo de forma educada. Sí, ellos están haciendo el proceso. Y estamos claros, que yo los muchachos los respeto mucho y hemos estado juntos en muchísimos llamados. Ellos han tenido mi apoyo, yo he tenido el apoyo de ellos. Sí, sí. Y son parte de lo que estamos pasando. Sí. Ahora tenemos que tener mucho cuidado. Porque una cosa es, aquí la cosa está dividida. Hay una parte que dicen sí, una parte que dicen no. Entonces no estamos en el medio. Como tú dices, tenemos que hacer un consenso entre todos. Claro. Y buscar. Y quizás lo mejor sería sí, que se tome una decisión y mande a otra persona. Yo no tengo inconveniente, yo no estoy imponiendo a nadie, a mí no me interesa ni siquiera quien venga para acá. A mí me interesa que mantenga el orden, la seguridad en este pueblo. Entonces eso es, por eso no hay ningún problema, yo estoy presto a reunirme con los muchachos, ser ese portavoz, pero será bueno que ser ese intermediario, Frank, será bueno que usted, pero que no me acusen de que es una imposición mía. No, es así. No, qué bueno que quede aclarado, porque por eso es que ustedes, los políticos, deben de ir a los medios para que las cosas queden claras. Yo soy mucho más amigo de los muchachos del Falpo que de los policías. Sí, no. Porque eso, yo he estado de ese lado. Yo puedo dar fe de eso, pero sería bueno ya que le dé el seguimiento y termine ese conflicto que ya se ha presentado, llamando al director de la policía, usted tiene toda la potestad de llamarlo, reuniéndose con la gobernadora, el alcalde, algunos empresarios, alguna fuerza empresarial, y en esta misma semana darle solución, una respuesta definitiva. Porque eso debe yo, estar yo decía en la Z, créeme que el director general tiene que estar informado de todo. Yo decía en la Z, llevé el tema y me decía Simón, el abogado Simón, Cándido Simón, nuestro amigo, y él decía que Sena, no estamos juzgando al general. Ahora bien, y tampoco el director de la policía puede dejarse mandar. Es que hay que venir. Pero está bien, pero ahí es que voy. Como autoridades ustedes, ya el senador, la gobernadora, el alcalde, algunos empresarios, entendiendo que sí puede haber algún tipo de laceración por parte del Falpo, salir a quemar goma o llamar a movilización, que no nos conviene a nosotros los que vivimos aquí. No, es que esos llamados a huelga también eran muy populares. Ya el tiempo cambió, ya ahora hay una ley antiterrorista que esos actos terrorismo tampoco pueden presentarse. Sí, pero como ya que... lo que pasó en la bandera, lo que pasó la presentación en la bandera, y los muchachos tienen que estar de acuerdo, porque es lo que yo digo, los responsables de lo poco que se ha logrado aquí han sido los muchachos del Falpo, que han hecho esos reclamos y han expuesto su vida, como la expuso Vladi, como la han puesto mucho,
y lo poco que hemos conseguido es gracias a ellos, y yo ese mérito se lo voy a dar siempre. Yo lo que llamo es a la convivencia, a que no tengamos un tipo de decir que aquí no va a haber paz en Macorís, porque el pueblo necesita paz. Senador, mire, tenemos por aquí las redes, me están por todas partes. Sí. Senador popular, ¿eh? Las redes activas como senador. Tú tienes un rating tremendo, Roberto. Gracias a Dios, nos ha favorecido mucho. Estamos a nivel nacional y gracias a Dios. Y más cuando ya venimos... Ya estoy sintiendo Santo Domingo también, en los programas importantes de Santo Domingo. Sí, sí. Estamos bueno que nos representa. Sí, estamos ahora en la Z los sábados, en el gobierno de los sábados, con Willy Rodríguez. La joven quiere hablar. Sí, vamos con las redes, sí. Veloz. Primero las redes sociales. Sí, sí, porque tengo mucha gente escribiendo, me pregunta. Y el tiempo, senadores... Bueno, la rating, primera, ¿eh? Así es, la primera pregunta del bloque de redes sociales, vamos a ver qué dice, es el usuario William Tejeda 33, pregunta William, ¿por qué los legisladores tienen una AFP propia, que por eso es que no les importa la suerte de nosotros, los afiliados, y solo dicen que van a modificar la ley 87-01 y no hacen nada? Ahí está la pregunta de William. Lo primero es que no sé cuál es la AFP que tienen los legisladores. Los legisladores tienen seguro como cualquiera. ¿Qué seguro tienen los legisladores? Me parece, a mí ni siquiera ha salido del Senado. No sé cuál será que va a salir. Sí, pero cuando usted era diputado, ¿qué seguro tenía? Era ARS Humano. ARS Humano. ¿Qué plan tenía? Un plan premium. ¿Plan premium? Incluso con cobertura internacional. Ah, pero espérese, ese senador. Sí. Eso paga mucho dinero. No sé cuánto paga. Yo renuncié al mío personal porque no podía tener los seguros. Ok, sí, pero hay algunos que lo tienen. Un plan internacional en dólares que se paga. Poca gente en el país tiene un plan internacional. Sí, hay muchas cosas, como dicen, que ustedes dicen que deben abolirse. Vamos con la segunda pregunta de las redes. Ah, bueno, sí. La segunda pregunta dice lo siguiente. Senador, ¿cree usted justo que oficialmente no apoye a Dorina Rodríguez con la firma de la carta? Simplemente para quedar bien con personas que nunca aspiraron a ese cargo. Ay, ay, Dorina estuvo aquí. Mira, y dijo muchas cosas, Veloz. Senador. Sí, señorita Veloz, déjeme decirle. Cuéntame. Quien motiva a Dorina a que aspire soy yo. Quien patrocina a Dorina en parte para que sea candidata soy yo. Sí. Y quien ha estado detrás de Dorina he sido yo. Sí. Ahora, yo soy presidente provincial del partido y yo me debo a todos los dirigentes del partido. Si yo doy una carta solamente por Dorina cuando hay otros compañeros aspirando al mismo cargo, entonces entienda dónde queda mi posición como senador, árbitro. Pero usted hizo la carta, lo que no la firmó, tengo entendido. Yo no he hecho ninguna carta para ninguno. Ok. No. Pero ahora, si hay un consenso en el partido, en la comisión del partido, y deciden que sea Dorina, que yo digo públicamente que lo digo, lo que dicen es que yo debo firmar la carta. El que yo firme la carta no va a decir... No va a definir que Dorina sea la diputada. Sí, no define. Fue como yo le dije a Dorina. No lo define. Pero el partido, pero un momento, senador. Primero, su partido está violando la ley. ¿Por qué? Bueno, porque según los estatutos, 30 días después del senador o el diputado salir de su curul, tiene 30 días para... No, en dado el caso, la está violando la Cámara de Diputados. Sí, por la Cámara... No. El partido... Mira lo que dice la ley. Dígame lo que dice la ley. Lo que dice el reglamento. Ajá. ¿Qué dice el reglamento? Sí. Que cuando hay una vacante, el partido a quien pertenece esa vacante debe someter una terna 30 días después. Ok. Si el partido no presenta esa terna 30 días después, en 60 días la Cámara de Diputados tiene la facultad para nombrar uno entre ellos. Ok. Entre ellos. Exacto. ¿Que el partido no ha cumplido? Bueno, es un error de partido. ¿Que la Cámara de Diputados no ha cumplido? Si el plazo se venció, porque el plazo se vence al momento, empieza el momento de la renuncia. Sí, pero Olmedo tiene ya más de 30 días. Tiene más de 30 días. Sí, tiene más de 30 días. El partido debió presentar, nosotros debimos presentar aquí una pero tierna. Ahí es que voy, debimos. Usted como presidente debería de convocar. Ya nos hemos convocado. Ah, bueno, pues entonces porque no podemos... Pero mira... Ay, ¿qué sucedió? Porque Olmedo dice que quiere colocar a su hermano. Exacto, yo no estoy de acuerdo. Ah, pues entonces el partido tiene que irse a una terna. Hay otros... Exacto. Sí, pero me gusta su democracia, pero hay que aplicarla. Sí, hay que aplicarla. No podemos quedar en el aire porque ya tenemos casi 2 meses en eso. Así es. Y no solamente en la provincia, tenemos 4 posiciones vacantes. Y en la mayoría, en casi todos los casos, tiene que ser un familiar. Y yo digo... El caso de la diputada que lamentablemente falleció, se entiende quizás un tema de que falleció... Pero ese otro caso, mira el caso de la diputada de Mao, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede?
La señora tiene dos padres que están en una edad súper avanzada. Tiene dos hijos que no cumplen con la edad para ser diputado. El esposo o ex esposo que está aspirando a la posición y tiene unos 10 o 12 años separado de ella, divorciado de ella. Entonces, allí tenemos un candidato que participó, quedó detrás de ella, también del PRM, que está aspirando a la posición, tal como Dorina aquí. Lo lógico sería que nosotros legislemos para que en un futuro inmediato sea la persona que quedó detrás. Y se acabe eso entonces de que sea un familiar. ¿Por qué la costumbre de poner un familiar? Porque todos sabemos que las campañas se hacen con dinero. Y los candidatos, el que no tiene la posibilidad, hipoteca la casa, hace un préstamo, hace esto. Y si fallece, entonces la familia queda desamparada. Por eso los partidos cubren a eso, lo han hecho. Que no es la ley, sino la costumbre que han hecho. Ya. Por lo tanto, si legisláramos también a favor de eso, sería también un problema. Porque imagínate que tú salgas diputado y si tú falleces, sea tu hijo o sea tu esposa, tú también estás en peligro. Sí, pero yo digo que eso de invertir esa cantidad de millones, ahora mismo hay una decisión del presidente de que se les recorte a los partidos, porque los partidos reciben mucho dinero. Entonces, si un partido recibe dinero, ¿por qué hay que estar buscando? Porque esa ley que fue propuesta por, esa ley sí fue propuesta por Peña Gómez para que los partidos no buscaran financiamiento de las empresas, pero al final lo buscan de las empresas y también del narcotráfico. Sabemos que hay muchos políticos, no todos. Y de los empresarios. Y de los empresarios. Entonces, y de los que tienen intereses para después tener una contrata. Exactamente. Entonces, si les recortamos, incluso hay una mejor equidad porque todo el mundo tiene la misma posibilidad. Aquí hay que cortar donde quiera. Y yo estoy de acuerdo en eso. Hablando de cortar donde me gustó déjame concluirte con eso. Cuando dices que hay que buscar esos millones, ¿cuánta publicidad tú pones gratis aquí? Muchísima, muchísima. A Dorina le puse publicidad gratis. A Mindre Sánchez le puse publicidad gratis. No. Porque usted tenía presupuesto. Ah, ok. Entonces debería ser gratis. Pero usted ni la puso aquí. ¿Sabes qué quiero programar? Yo ni la puse. Yo no la puse aquí. El senador no se anunció aquí. No tengo la factura. No, aquí no. De Telenor ya la tengo. Aquí no. ¿Y cómo me anunciaron? ¿De gratis? Bueno, ¿a cambio de qué? Pero déjame decir. Senador, usted sabe manejarse bien su presupuesto. Déjame decirte. Sí, pero déjame decirte. Los candidatos son como un artista, son como un producto. Claro. Y un marketing, una estrategia, un plan requiere de dinero. Sí. Lo que sucede es que la política se hace con dinero, pero no debería ser por dinero. ¿Me entiendes? Es que lo decía fuera de la... Usted tiene que, como servidor... Esos topes que se crearon... El político va a servir, no a trabajar. Sí, pero ojalá que todos fuéramos así. Sí, a propósito de eso, me gusta los recortes que usted está haciendo y estamos claros que un político va a servir. El barrilito, Franklin Romero, senador de la República por la provincia de Duarte... Uh-huh. ¿Sigue o renuncia al barrilito? No, yo lo estoy recibiendo. No, yo sé que lo recibió. Sí. Pero, ¿está de acuerdo con que siga con el barrilito? Si el barrilito lo eliminan, yo seguiré haciendo mi labor. Sí, tal sí, pero cual. No se me vaya por la tangente. Es que no, es que yo no te voy a decir que voy a renunciar al barrilito. No, pero usted si está de acuerdo. Barrilito para Franklin Romero. No, pero yo te digo, no, es que no entramos lo mismo. No estamos de acuerdo. Es que todos los legisladores dicen el barrilito que si fuera para mí. Claro que no es para ustedes, entre comillas, pero ustedes son los que deciden lo que van a hacer con él. Sí. Pero eso viene con un parámetro, no como lo quieren mencionar, que el legislador recibe. Que quiero decir que el dinero del barrilito es lo menos que ustedes reciben. Solamente ese seguro internacional cuesta unos miles en dólares. Que lo quiten, yo no tengo problema. Que quiten el barrilito. Que lo quiten, yo no tengo problema. O sea, podemos anunciar aquí formalmente que el senador Franklin Romero renuncia al barrilito. No, yo no renuncio al barrilito, que lo quiten. Porque yo no voy a legislar en contra de lo que estaba ya ahí. Para dejar de resolver problemas, que se resuelva, porque es una ayuda realmente que llega. Esa oficina que tú estás viendo ahí, sale del barrilito. Tenemos imágenes ahí, la oficina más bonita y más grande. Ahí hay 15 empleados, 8 de Ginebra Unigalo, que tiene una esquina muy bonita, coquetica, chiquitica. Porque, ¿sabes por qué? Mira, barrilito, dice 190 mil pesos para pago de local. Nosotros estamos abriendo 3 oficinas. Miren qué oficina, la bandera, lo hizo en live. Felicidades. Estamos por la abriendo bandera. 3 oficinas en la provincia de gestión, de representación. Sí, pero Frank, escúcheme, senador. Eso usted no está haciendo con presupuesto ni del Senado. El remozamiento que estamos haciendo tiene que ver con, no podemos darle ese uso de construcción. Entonces, ¿para qué necesita el barrilito? Yo, como amigo suyo, le digo, renuncia, a usted le dan 800 mil euros de acuerdo, pesos. Yo estoy de acuerdo en renunciar al barrilito de esta forma. Dígame. Que 10 personas como tú que quieren que renunciemos al barrilito, hagamos un consenso y pongamos 100 mil pesos cada uno. Yo hago un consejo
que aparezcan 9 amigos más que estén opuestos a ese barrilito y hagamos un consejo para llevar ayuda a esa persona que nos toca en la puerta a nosotros. Yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Tú me consigues a 9 personas, no, yo pongo los primeros 100 mil. Yo no pongo 100 mil. Yo consigo más de 100 mil pesos. De hecho, de hecho, yo un humilde servidor público, aquí nosotros hemos hecho ayuda por más de 100 mil, es más, por más de 1 millón de pesos. Mensual. Y yo como programa me comprometo a hacer mensualmente, cuando uno abre ese teléfono, ese pueblo, usted lo sabe, porque usted ha participado, oye, eso es lo que necesitamos. Da más de 800 mil pesos. Y aquí yo sé que hay gente que aporta. Ahora, lo que no se ha hecho de forma organizada. Sí, sería bueno el patronato. Lo hemos hecho. Sí, no, digo yo, de forma organizada, que los empresarios se comprometan a dar 10 mil, 20 mil, quizás no 100 mil, pero en varios empresarios. No, vamos a buscar día que haya 10 empresarios que están opuestos al barrilito, que lo pueden hacer. Bueno, ahora, ojalá que nos llamen. Habla del teléfono a los pobres. Ojalá que no. Los empresarios que llamen. Porque los pobres, déjeme decirle, senador, usted lo sabe, porque usted, tengo que aclarar algo. Y lo dije antes de empezar la entrevista. Me gusta el look que tiene, está bien. No, porque venía el senador para acá. Sí. Usted, sin ser político, siempre ha ayudado a su pueblo. Sí, me gusta. Por eso yo me identifico con usted, lo ha apoyado siempre. A Franklin Romero, no es político, yo no apoyo político, a Franklin Romero. Porque lo conozco desde hace muchos años. Gracias por la oportunidad. Y sin nadie conocer a Franklin Romero, usted hacía escuela, usted ayudaba, usted daba. Usted daba más de 800 mil pesos. Por eso me da lo mismo que lo quiten o no lo quiten. Pues entonces renuncia a eso, haga como Faride, su amiga. No, Faride renunció por una presión. Pero no es presión. Oiga, por presión cuando se ve elegante y bonito y se ve un cambio. Es que no, mira. Como hizo el presidente que renunció. ¿Sabe que tenemos nosotros que suspender? Usted no cobra su sueldo, usted lo da. ¿Tú sabes que tenemos que suspender aquí? El presidente lo dijo, pero usted lo hace y no lo ha anunciado. ¿Tú sabes que tenemos su sueldo? Usted lo regala su sueldo, dígame que sí. Yo necesito el sueldo tuyo y de otro también para poder dar abasto. Está como Antonio Marte. Para poder dar abasto. No haga como Antonio Marte. Usted tiene que dar hasta donde usted pueda. Es que hay una cosa, no, nosotros damos, que todo lo que tenemos, lo recibimos. Todo en la vida es un regalo de Dios, y nosotros tenemos que dar al que más lo necesita. Ahora, cuando viene una persona donde mí con la necesidad de una operación, 50, 60 mil pesos, pues yo lo hago en mi bolsillo. Si yo tengo una ayuda, que es del Estado, el dinero de esa misma gente, porque cuando tú recibes algo del Estado, le estás devolviendo a la gente lo que está haciendo. Ahora, si el senador o el diputado, que lo reciben en su momento, alguna ayuda social, le dan un mal uso, eso es sancionable también. Porque nadie se puede beneficiar a través de su cargo, ya sea hasta la tercera generación. Eso es sancionable. Como sí, pero yo no puedo venderle al Estado. Aquí es difícil controlar eso, no se controla. No, aquí todo se controla. ¿Por qué los bancos se controlan? No, los bancos, pero aquí los políticos no se controlan. ¿Por qué cuando tú no pagas el de Norte te cortan la energía? ¿Por qué cuando el cable tú no lo pagas? Yo tengo el cable cortado y Telenor hace como 3 meses. ¿Cómo va a ser? Atención, sí. Compadre Eugenio. Porque se me olvidó pagarlo, pero estoy mejor porque estoy mirando menos noticias. No. Entonces tengo que usar el teléfono. Mira, dice aquí un televidente, señores, pueden llamar. Vamos a abrir la línea, 2 llamadas, vamos a permitir solamente producción. Dice aquí un televidente, pregúntele al senador, primero nos felicita, gracias por el programa. Si el presidente le ha respondido qué se va a hacer con nosotros, los afectados del fraude de Muné. Por favor, mi nombre es Omar y soy afectado del robo de Muné. Aquí vino, ¿quién fue que vino en la campaña a hacer un bulto? Yalalán, el procurador que lo trajeron en campaña. Sí, vino a ser, Dios mío, lo que sí, hace. Mira. Pero usted como senador, ¿qué opina? Porque yo estoy claro con ese caso. Para mí, eso no se va a conseguir un peso porque eso fue un negocio entre partes. No. Pero usted como senador. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Sí se va a conseguir. Se va a conseguir. ¿Se va a conseguir que le paguen a los ahorrantes de Muné? Claro que sí. El presidente está al tanto de eso. Yo me reuní con el presidente el viernes y hablamos del caso Muné, entre otros casos que tenemos. Que en su momento informaremos de lo que vamos a hacer aquí en Macorís. Y él está muy preocupado por eso. Incluso te podía enseñar que me escribió y me dijo de algo de Muné, ese caso Muné. Yo le presenté una propuesta al presidente a través de un fideicomiso para que el Estado se haga responsable con parte de la reestructuración a la que ellos se acogieron. Y te voy a decir, la reestructuración a la que se acogió la familia Muné, si se firma, se le paga a todo el que tiene menos de 500 mil pesos, con la reestructuración. Entonces ahí viene la parte del fideicomiso, yo le estoy presentando al presidente, que con los activos que tiene la familia Muné, nosotros como Estado, nos hagamos responsables y todas las personas reciban su dinero inmediato y el Estado, Muné se responsabilice con el Estado a través del fideicomiso. La marca cuesta un dinero, los activos que tienen cuestan dinero.
pero la marca que tiene el monto mayor para lograr los 2.300 millones de pesos. Con esta reestructuración... O sea, cuando usted dice 2.300 millones de pesos, es la deuda que Murillo tiene. O sea, 2.300 millones. O sea, que no es como la gente decía, 5.000, 6.000 sí. millones. Es por ahí. Sí. Entonces, con esta reestructuración, si se logra la firma de todas las personas, de los afectados, que son unos 11 los que los representan, se le paga de inmediato, estamos hablando de la parte legal, se le paga a todo el que tiene menos de 500 mil pesos. De ya. inmediato. Y ya luego entonces tendríamos que negociar nosotros con el Estado para pagarle al resto. Incluso hicieron una propuesta del que le debían 20, darle 18, porque a través de la reestructuración de los activos que tienen. Por eso está en el escritorio del presidente. Yo se lo entregué personalmente y he estado en contacto con algunos de los afectados. Bueno, señores, atención, esperanza. Yo no le veía esperanza, pero hay esperanza. Ya el senador acaba de decir. Hay esperanza. Bueno, y hay voluntad. Sí, tenemos que irnos, Veló, pero... Tengo una última pregunta de mi parte, Roberto, y es que en una de las primeras intervenciones del señor Franklin Romero como senador de la provincia ante la Cámara del Senado, él estuvo abogando por la situación del proyecto habitacional Los Aguayos. ¿En qué punto parte del proceso está dicha investigación actualmente? Sí, gracias. Nosotros hicimos la investigación que teníamos que hacer como senadores, la sometimos al presidente del Senado, también se le sometió al Invivienda, y ya estamos esperando el informe final de Invivienda, que es que tiene que hacer la investigación de apartamento por apartamento, persona por persona, si cumplen con los requisitos. Sí, eso está en proceso. Eso está en proceso. Bueno. Ya próximamente daré una información. Pero déjame decirte que esos apartamentos que en su momento se dijo que era para los residentes del Barrio Azul. Barrio Azul. Sorpresa, nosotros vamos a construir los apartamentos del Barrio Azul ahora. O sea, usted está anunciando que el presidente de la República va a construir los apartamentos del Barrio Azul. No debería decirlo yo porque le corresponde al presidente. No, pues el senador de la República. Pero le estamos presentando al presidente una reingeniería de obras que vamos a hacer acá en el municipio de San Francisco de Macorís, en toda la provincia, empezando por aquí, que ustedes se van a sorprender cómo nosotros vamos a lograr esas obras en tan poco tiempo que se han venido pidiendo por 20 años y con un presupuesto muy, muy por debajo de lo que serían esas obras realizadas. No, excelente, senador, hay muchas interrogantes que quedan, mucha gente escribiendo. Roberto, tendremos Bellas Artes, ¿sí? Tendremos obra pública nueva, tendremos... Cuando usted dice tenemos Bellas Artes, ¿va a ser un local o va a ser el edificio de Bellas Artes? Un edificio de Bellas Artes. Tendremos fortaleza nueva, tendremos edificio nuevo para los bomberos, tendremos edificio nuevo remozado, que como le digo, es un proyecto que preparé que se llama RRR. Recuperación, remozamiento y reingeniería. Y hoy día tenemos un conjunto de arquitectos e ingenieros con el ingeniero Amado Ten a la cabeza, preparando un proyecto que en 10 días tenemos que presentar sobre el presidente. No, pero mire, usted vino preparado hoy para dejarnos con así como cuando uno lo dejan como los niños. No, lo que yo quiero es que cuando el presidente venga y anuncie. En 6 meses nosotros estamos inaugurando obras aquí. ¿Cuándo se hará el primer consejo de gobierno con el presidente? Me imagino que se anunciarán ahí esas obras. Ya el presidente quiere venir cuando tengamos todo esto listo. Ya. Bueno, Roberto, una última pregunta a través de las redes sociales. Dalmin García dice, pregúntale a Franklin que si hay algún plan para reestructurar la carretera Presidente Antonio Guzmán hasta la autopista Duarte. Eso lo hablé yo. Eso parece la carretera del terror. Yo ahora viajando a la capital, yo tengo miedo. Recordemos que Prénteme el helicóptero para irme a la capital. Del helicóptero. Entonces, no puedo moverlo. Pero eso no se puede, ese tramo. Cámara de Diputados, yo presenté una resolución solicitando la ampliación a 4 vías de la carretera San Francisco. Sí, eso fue cuando era diputado. Eso está ya en el despacho del presidente, del gobierno pasado y en el de ahora. Obra pública, nosotros le solicitamos de inmediato intervenir esa carretera. Yo me paré el otro día que iba a Santiago, un hoyo que había tremendo, le tomé una foto, llamé al alcalde y aunque no le corresponde, el alcalde inmediatamente mandó un equipo y tapamos ese hoyo. Pero le corresponde a obra pública, recordemos que son 2 meses, todavía obra pública está recibiendo. Sí. Macorís. No, y comenzaron la autopista Duarte, Macorís no tiene una ayudantía. Porque el gobierno pasado se llevó todas las ayudantías de la provincia. Aquí no hay un rodillo, aquí no hay un greda, aquí no hay una pala. Usted va a esa obra pública y es solamente una oficina técnica. ¿Y el alcalde no dejó nada de eso tampoco? ¿El exalcalde? No, pero una cosa, al alcalde no le toca lo que es pavimentación desde acá
hasta con trova. Sí, pero si tiene una retro, un rodillo, pero lo está haciendo, lo está haciendo. Sí. Bueno, senador, gracias, muchos temas, pero creo que sí fue importante los datos y la información que usted pudo compartir con nosotros. Tenemos que ir a un corte, Veloz. Gracias, Veloz. Vamos al corte, gracias, senador. Y en breve ya le damos la bienvenida a Navidad y despedimos con un grupo que estará compartiendo con nosotros al final del espacio El Toque del Mediodía.